una grande china o un gran maestro de vida. ¿Cómo se puede ser el guardián de alguien cuando se está débil? Por esta razón decidí estudiar en lo más profundo de mi mente hacia las zonas prohibidas buscando por él. Allí encontré una cámara entrada dentro de ella las sombras que me dieron su vida. Así decidí pelear con Shane. Una vez más, me desistí y lloró. Pero mi gran maestro, en vez de alabarme, detenerme lo más tarde, decidí investigar el templo y el gran King Tao en que había visto nacer. Por eso tiempo después, volví a regresar a reclamar lo que me merecía. Tanto la posición de Chin como la caja, el maestro me recibió con los brazos abiertos, como si fuera un hombre de esfuerzo artístico. Me invitó a que viniera nuevamente a la familia. Me invitó a pasar junto con mi espíritu dentro de una habitación en la que él y yo estamos solos. Los guías acaben con todos los del templo y busquen la caja que a mí me pertenece. Thank you, Mr. Angel's Destroyer.